Bienvenidos y bienvenidas a la 62ª edición de los Premios Ondas desde el Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Con todos ustedes, la codirectora de Hoy por Hoy en la SER, Pepa Bueno, y el conductor de Atrévete en Cadena Dial, Jaime Cantizano. Muy buenas noches, bona nit, bienvenidos a los premios decanos y más prestigiosos de la radio y de la televisión en España. Los premios Ondas, que concede Radio Barcelona de la cadena SER. Bona nit, 62 ediciones valorando siempre y fundamentalmente el talento en el sector audiovisual nacional y también el internacional. Por eso mismo entenderéis que los premios Ondas ya forman parte de la vanguardia desde hace 62 años. Pero sin perder de vista el futuro, sin perder de vista a los nuevos valores. David Broncano y Raúl Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un gusto para nosotros estar aquí en Los Ondas. En especial para mí, que no vengo solo a lo de presentar, sino que vengo a recoger mi Ondas. El Ondas que me han dado para vivir, por mi contribución a la radio española. Yo ya estoy anunciándolo así. Dentro de un par de semanas tengo una actuación en un bar, en el bar El Choto, de Barracks, Albacete. Y ya he dicho que cambien la cartelería y pongan del ganador de un Ondas David Broncano y entrar allí. En concreto, me hace mucha ilusión compartir el premio con Javier del Pino, que está por ahí entre el público. Un aplauso para él, para Javier y para su equipo de A Vivir. Javier, la gente no lo sabe, yo le conocí por televisión hace ya años, cuando él se fue a Estados Unidos. Javier se fue a Estados Unidos, a Miami, y le vi en Españoles por el Mundo, vendiendo perritos calientes en una acera. Él estaba intentando que le fichasen de Galavisión, y la verdad es que me daba cosa verle en aquel entonces. Estaba allí, ¿qué pasa? Señor, cómpreme un hot dog. Estaba intentando pues, forzar su acento latino. No funcionó mucho, pero luego la cosa fue a más, le ficharon en la SER y ahora ha vuelto, lo está petando y se ha comprado ahora, bueno, no digo más, se ha comprado el Bribón, el yate del rey, para usarlo en Madrid. Le ha puesto ruedas y va por Gran Vía con el yate allí pisando. Bueno, Javier, la verdad es que enhorabuena por el premio. Mejor programa de radio hablada, aunque es un matiz muy importante el de radio hablada porque está también la radio gritada. Estado de vida, ¿cómo está el bicho? Increíble, se va de uno, se va de dos. ¿Han estado Cristiano Ronaldo, el bicho? ¡Gol del bicho! Carlos Alsina, mejor presentador de radio. El tío lleva una trayectoria amplísima y sin embargo ha tenido un gran hit este año. La gente, estas cosas de cuando tienes una cosa muy llamativa que incendia las redes sociales y luego ahora la gente es, Carlos, enhorabuena por la calle, Carlos, enhorabuena por el Ondas que te han dado por lo de la pregunta a Rajoy. La gente está, y yo de verdad que estuvo también, que echo de menos, ¿no? Ahora una entrevista de Carlos a Rajoy semanal en la que le pregunté pues, por las noticias de la semana, que habría echado mucho de menos hace un par de semanas cuando pasó esto de la OMS, ¿no? El informe que sacaron con la carne roja y demás, que era cancerígena, que le hubiesen preguntado pues eso, por el salchichón. Pues las hamburguesas, la carne roja. ¿Y la panceta? tenemos a Ana, que bueno, son 25 años de estabilidad ahí, de la imagen perfecta, la perfección, el nunca fallar, la información al milímetro. Incluso la gente a veces se quejaba de ese exceso, ¿no? De perfección suya. La gente le decía por la calle, Ana Blanco, ya 20 años con el mismo peinado, Ana Blanco, innova un poco, Ana Blanco. Y ella al final se calentó, aguantó muchos años, pero al final dijo, fue el estilista, me da igual ya todo, cambia, quiero cambiar todo. Llevo el flequillo así, pónmelo, escóramelo un poco, pónmelo ahí de lado. Hoy voy loca. Cámbiamelo ahí un poquillo, hoy no conozco ni a mi madre. He ido a casa y he sacado el pendrive sin darle a expulsar ni nada, de verdad voy loca. Cámbiame eso. Cuidado con esto, Ana, porque es peligroso. La gente empieza con esos detallitos, empieza con cambiarse un poquito el look y la gente se aficiona mucho a cambiar el estilismo. Igual has pasado de cambiar el flequillo. Dentro de un año te haces unas dilataciones de oreja. Dentro de un par de años te tatúas un dragón en el cuello. Y dentro de tres la vemos en la MTV. Hola, soy Ana Blanco y esto es Jackass. Permíteme. Te permito, Matías. Permíteme. Te permito, por supuesto. Permíteme. Te permito, en serio, no tienes que... Permíteme. Te permito, Matías, en serio. Permíteme... Pues te permito lo que tú quieras. Que insista. Ana, la verdad es que yo la conozco desde hace mucho tiempo y realmente sigue estando igual de guapa.
Yo sí que le daba los 15 puntos. Los 15 puntos, por supuesto. Por supuesto. Me encanta el Ministerio del Tiempo, lo vemos... ¡Wow, wow, wow! ¡Esto es increíble! Ojalá el Ministerio del Tiempo sirviera también para otras cosas. Efectivamente, ojalá se pudiese utilizar el Ministerio del Tiempo para fines privados, ¿no? No solo para un tema ministerial, sino para uso que a alguien le interesa a un ciudadano, lo necesito para no sé qué. Soy Antonio Lobato, ahí está, Dios mío, increíble. Fernando se vuelve a quedar tirado el coche, qué mala suerte, pero atención, entra en boxes. No, no, no. Entra en la puerta 69 del Ministerio, aparece en el año 2005, campeón del mundo, Fernando Alonso, sí, claro que sí. Entra otra vez, sale campeón del mundo, entra otra vez, sale campeón del mundo, bicampeón, no, octacampeón del mundo, Fernando Alonso. Tranquilo. Tranquilo, Antonio, tranquilo, que te va a dar un tabardillo, cuidado. Tenemos, para acabar, una visita sorpresa, tenemos a Justin Bieber entre el público. ¿No le tenemos? ¿Tres enanos? ¿Ha ido ahí a la sala? Está en el baño, está en el baño. Si quieres te puedo terminar de contar el chiste, David. Cuéntamelo, muchas gracias por venir a Los Ondas, es un gusto que estéis con nosotros. Estamos con los premios, gracias, un aplauso. Sí, vamos, Andrés, cuenta por ahí. No, te lo cuento, no, esto va mal, si Ortega. Premio Ondas al mejor programa de radio hablada para A Vivir, que son dos días de la cadena SER. Recogen el premio Javier del Pino y parte de su equipo. Yo prefiero que hable la persona de más edad y la persona de menos edad del equipo. Veis que el programa funciona porque la mayor parte de quienes lo forman son mujeres. La persona de más edad es José Martí Gómez. José Martí Gómez hace periodismo de toda la vida. Él dice que hace periodismo de libreta y bolígrafo, de quedar con un policía para que te cuente una historia y de esa historia sacar algo más. Y a través de ese algo más contar la vida, que es lo que él dice que es el periodismo. Bueno, yo hace 3 años, cuando vino Javier y me dijo que me quedara con él, a partir de ese día estoy viviendo una esquizofrenia. De 12 del mediodía del domingo a 12 del mediodía del miércoles, ruego a Dios que se lo lleve a Washington y me deje en paz. Y de 12 del mediodía del miércoles a 12 del domingo, pues ruego a Dios que no se le lleve, porque durante esos días hablo con el equipo y he llegado a quererlos mucho. Buenas noches. Yo no querría desaprovechar la oportunidad de que me dejen hablar para pedir a todos los jefes de medios de comunicación de España que nos den trabajo a los jóvenes. Simplemente eso, venimos con ganas. Algún día les dieron a ellos una oportunidad, que nos lo den a nosotros, porque creo que va a ser mejor para el periodismo, va a ser mejor para la radio también, va a ser mejor para ellos y va a ser mejor para todo. Acabo muy breve. Cuando entré en A Vivir, lo primero que me dijo Javier fueron las 3 normas del programa. La primera es que la música se dejaba sonar, y a poder ser en inglés, está claro. La segunda es que no se hablaba de fútbol y la tercera es que no se hablaba de política con políticos. Solo quiero decir que creo que en este país estaríamos mucho mejor si se hablara más de cultura, de música, si se hablara menos de fútbol y si también se hablara mucho más de política sin políticos. Gracias. Equipo. Premio Ondas al mejor presentador de radio hablada para Carlos Alsina de Onda Cero. Buenos días desde Onda Cero. Les voy a decir una cosa. Hace 25 años, se cumplen pasado mañana, hace 25 años nació una nueva cadena de radio integrada por una redacción de personas tremendamente jóvenes. Nos llamaban Sensación de Vivir. La más joven de las cuales resulta que era yo. Aquella nueva cadena fue bautizada como Onda Cero. 25 años después, aquí estoy. Este Ondas es de todos vosotros. Yo creo que hoy por hoy, nuestra cadena es la más diversa y por ello la más interesante de la radio española. Y la europea.
Bueno, Pepa, me parece que vamos a seguir hablando de gente que madruga o que madrugamos, ¿eh? Esto porque de madrugar cotiza para el Ondas, ¿eh? Sí, 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 sí. Así que el premio Ondas al mejor presentador de radio musical es para Ángel Carmona de Radio 3. Pues alguien lo dudaba, por cierto, Cantizano gana de cerca, o sea que es algo que lo estoy sintiendo ahora mismo. Un par de pasos para allá, Jaime, porque si no, no respondo de mí mismo. Miro aquí el caballo y lo primero que pienso, lógicamente, es que recibo el premio en nombre de Radio 3 y en nombre de los oyentes de Radio 3. No solo por los 30 años, 30 y pico años que lleva, no miro hacia atrás, sino que miro hacia adelante, hacia lo que hace Radio 3 y, sobre todo, hacia lo que va a hacer Radio 3. Y no puedo pensar de otra manera que si te dan un premio por hacer radio, lógicamente, si todos conocemos cómo funciona la radio, tenemos que pensar que este es un premio para todo un equipo, concretamente para toda la gente que trabaja en Radio 3, para toda la gente que trabaja en Hoy Empieza Todo. Así que esta patita para Gustavo Iglesias, esta patita para Pablo González Batista, esta patita para Gustavo Adolfo Bautista y el resto del caballo se lo pasamos a todo el equipo técnico que trabaja muchísimo y a toda la gente que hace que se pueda hacer radio. ¡Viva la radio, viva! ¡Rock and roll! Bueno, ya es hora de un poco de música, ¿no? Que estamos hablando de radio, Jaime. Palabra, 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 música. Y con un señor que lleva 25 años sobre el escenario. Es un magnífico compositor, cantante, un artista, pero él se reivindica como un tío de barrio y un tío de Bilbao. Y eso es muy, muy importante. Hoy recupera para estos premios Ondas uno de los clásicos en su momento como componente de Platero y Tú. Vamos a aplaudir a Fito Cabrales, líder de Fito y Fitipaldis. No sé si es cierto lo que he visto o es el efecto de una droga. Qué bien, hoy todo es tan distinto. Parece que el mundo funciona. La gente ya no siente miedo. Las sombras tienen mil colores. El viento barre los problemas. Y en las pistolas crecen flores. Y es que es tan alucinante. Que hace días que no duermo. Por si acaso al despertarme. Veo que todo ha sido un sueño. ¿Por qué nacemos indefensos? Nos dan un nudo en el ombligo. Luego nos quitan nuestros sueños y nos confunden el camino. Maldigo a todos esos locos que quieren gobernar la vida sin las palabras del poeta y sin las manos del artista. Y es que es tan alucinante que hace días que no duermo. Por si acaso al despertarme veo que ha sido un sueño.
y es que es tan alucinante. Que hace días que no duermo. Por si acaso al despertarme veo que todo ha sido un sueño. Muchísimas gracias. Es verdad que es increíble, ¿no?, lo que consigue un sofá de estos, un Chester, que lo vemos en la tele, en cada programa, que la gente está como muy cortada antes de entrar, no quieren decir nada de su vida privada y demás, pero es sentarse aquí, no sabemos qué magia hace esto, que es sentarse y empezar a soltar cosas casi sin que se lo pidas. Es un poco así. Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues no sabes cómo vengo, ¿eh? Bueno, vengo, tengo una gala benéfica que he presentado para niños. Para niños, qué bien. Menuda turra me han dado, ¿eh? Los bueno, niños. Bueno, es que depende que si ya me hace una foto en grupo, que si no sé qué, si hombre, claro, que es que te pinte un cuadro también, ¿no? ¿Le has dicho a los...? Sí, sí, ¿y sí. ¿Qué has no, hecho? No, pero es, mira, que tenía unas botellas de Jägermeister en el maletero del coche, se las he dejado ahí, nada, me he ido. ¿A los chiquillos? Sí, 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 no, hombre. ¿Cómo no, se han quedado allí? Pues no, yo qué sé cómo se han quedado. Yo cogí el descapotable, me empecé a meter quemando rueda. Bueno, me habrán frito los radares. Pues Gemma, me deja muerto, la verdad. Bueno, vamos a. Tienes a lo mejor a Josep Pedrerol. Josep, ¿cómo claro, estás? Ostras, David, ¿bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Oye, última cosa. Preguntas sobre si soy culé o merengue, no. Tema, los temas que tú no quieras que toquemos, no los tocamos. Eso no. Esa polémica no. Esa polémica no. Que tú las polémicas no... No, retratado no. Vale. Eso no. No claro. Te preocupes, no te preocupes. Vale, bueno, nos sentamos. ¿Estamos? ¿Grabamos? Josep. Sí, soy del Barça. Sí, correcto. Es... Lo tenía que decir, soy culé hasta la médula. Claro que yo le presenté a Ronaldo a Kevin Roldán. Ten mucho cuidado con la sinceridad porque la carga el diablo. Lleva el cuidado con esto. Seguimos con los ondas. Gracias, chicos. Premio Ondas a la mejor presentadora para Ana Blanco de Televisión Española. Gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, este premio me hace... una ilusión especial porque me recuerda dónde empezó todo esto. Yo me metí en este lío en Bilbao, en la cadena SER, primero en 40 principales, después en Onda Media, y todo lo que aprendí en la radio ha sido fundamental para el futuro, para esos 25 años en Televisión Española. Quiero dedicarlo, quiero compartirlo a todas esas personas con las que he trabajado. Algunos ya no están y por eso me acuerdo de ellos más esta noche. Y a los que están conmigo cada día. Compañeros, gracias. Premio Ondas al mejor presentador para Iker Jiménez, de 4. Intentaré ser muy breve, cosa rarísima en mí. Me dice mucha gente, Iker, ¿en qué cree, no? Bueno, me dicen dos cosas. Una, ¿qué miedo da tu programa? Digo, no, miedo a lo que pasa, ¿no? Lo que cuentan los compañeros de informativos. ¿En qué cree Iker? Pues mirad, yo creo en el entusiasmo por encima de todo. Es mi palabra preferida. Viene del griego enteos, cerca de lo elevado, cerca de lo divino, decían. El entusiasmo en la comunicación y en todo. Creo que se traza algo mágico entre el público que nos ve. Y la televisión a veces nos engaña. Estamos acostumbrados a pensar que es un artificio, que todo es mentira. Y yo creo que la tele cuando funciona es cuando es verdad, precisamente. Premio Ondas al mejor programa de actualidad para Las Mañanas de 4. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es declaración en exclusiva. Queremos agradecerlo porque es toda una trayectoria que empezó una persona a la que le mandamos un beso, esté donde esté, que es Concha García Campoy, a la que queremos con locura. Premio Ondas al mejor programa de entretenimiento para Tu Cara Me Suena, de Antena 3. Recoge en el Ondas su presentador Manel Fuentes, los jurados Ángel Yasser y Carlos Latre, Tiner Rubira, director general de Yes Music, Laila Vidal, directora de Tu Cara Me Suena y Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de A3 Media.
Pero a nosotros nos tocó la lotería el día que Antena 3 creyó en el proyecto, que era un proyecto bastante surrealista en un principio. Premio Ondas al espectáculo musical para el concierto por el 25 aniversario de Cadena Dial. Recogen el premio Miquel Corral, director de Cadena Dial, y Carlos Narea, director artístico de la gala 25 aniversario de Cadena Dial. Buenas noches, Barcelona. Primero, agradecer al jurado de los Ondas entregar este premio al concierto 25 aniversario de Cadena Dial.
Agradecer en mayúsculas la gran producción de Planet Events. Muchos de ellos están aquí esta noche trabajando en este evento. Quería hacer una incidencia en ellos, como todos los eventos que hacen para nosotros. Al público que compró su entrada para asistir, a los 33 artistas que vinieron, artistas y grupos, el mejor pop de este país. Y en especial quiero dedicar este premio a cada uno de los profesionales que forman la gran familia de Cadena Dial, a los cuales represento con muchísimo orgullo. Muchas gracias. Premio Ondas al artista del año para Fito Cabrales, líder de Fito y Fittipaldi. Buenas noches. Bueno, lo primero, pues claro, agradecer el premio, y por eso me vais a permitir compartir este maravilloso premio con todas las bandas de rock and roll que nos hacen la vida más alegre día a día y se van buscando la vida como pueden. También para ellos, para todas las bandas de rock de este país, es este premio. Premio Ondas a la trayectoria para Rafael. ¿Qué pasará? ¡Bravo! ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Lo primero, buenas noches. Lo segundo, como siempre, dedicar este premio y todos los que he ganado en mi vida, a mi mujer y a mis tres hijos. Y, naturalmente, también al jurado de los premios Ondas. Pero yo necesito, de verdad lo necesito, dar las gracias a todo el público, a esos millones de personas alrededor del mundo que han apoyado mi carrera durante 55 años. Gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes a la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos y chubascos, y la voz tan tierna de la que estoy. Pues gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, y con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, mi luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy. Gracias a la vida que a mí me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis días cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
gracias a la vida que a mí me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos, lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, y así yo distingo tanta dicha de quebrantos, los dos materiales que forman este mi canto y el canto de todos, que es mi mismo canto, el canto de ustedes, que es mi propio canto, y el canto de todos, que es mi mismo canto. Gracias a la vida. Esta noche hemos premiado algo más grande, más importante que la radio, la televisión, la publicidad o la música. Estos premios en realidad premian a todas y cada una de las personas que hacen posible que este invento funcione, que esta industria avance, que esta emoción les llegue. A muchos nos ven, a muchos nos escuchan. Hay trabajadores imprescindibles para que todo esto salga como ha salido aquí esta noche y cada día, y muchos de ellos han sufrido los rigores de este momento tan duro que vive nuestro país. Comenzaba yo diciendo en la entrega de estos premios, los premios Ondas, que es un reconocimiento al sector audiovisual, pero por encima de una industria es el reconocimiento a la cultura, porque la radio, la televisión, la música y la publicidad son por encima de todo cultura, y nos encanta formar parte de este medio y de este sector. Que nos gusta nuestro oficio y que lo hacemos con pasión, se nota, ¿verdad? Se ha notado a lo largo de la noche. Buenas noches, bona nit. Bona nit.